¿Qué tal, chavales? Aquí estamos en Legend of Kai HD y vamos a jugar a este nuevo juego de Wii U. Ahí está el gatito. Vale, ya estamos en el mundo principal. Nueva partida. Lo vamos a poner en dificultad normal. En fácil no, porque si no sería bastante fácil. En tiempos de esplendor, nuestra isla de Genshin era un lugar rebosante de paz y felicidad. El doblaje más Los cuatro extraño, clanes luego. vivían en armonía. Los laboriosos conejos, las alegres ranas, los disciplinados gatos y los eruditos panda. Cada cual con sus propias aldeas, cada cual alimentado por las Está aguas de la cogiendo vida. agua. Que emanaba de las El fuentes de gatito. sus poblados y que enriquecía y transformaba la piedra musical de cada Ahí fuente. bebiendo agüita con su madre. Se dice que las mágicas aguas de estas fuentes no solo alimentaban el cuerpo, sino también el espíritu. Y todos creían en el camino, una creencia propia de la bondad esencial de la vida. Pandas y gatos, conejos y ranas, todos marchaban por el camino. Pero con el paso de los años fueron fallando. Se apartaron del camino. Cayeron en la complacencia y bajaron la guardia. Al mismo tiempo, los manantiales de los que manaban las fuentes menguaron y quedaron reducidos a polvo. El mal creció Ahí está y los gorilas enemigo. invadieron nuestra tierra. Un ejército de gorilas. Un ejército de gorilas. Ahí está el capitán gorila. Se les han unido las ratas alquimistas y la amarga monotonía de Dean. Su sendero de oscuridad se extiende por todos los rincones. Solo si volvemos al camino renacerá la esperanza de recuperar nuestra grandeza perdida. Quiere decir que tengo que salvar el mundo. Mis padres dicen que quedan pocos entre la gente libre que seguirían ahora el camino. Te lo ruego, Kai, ven conmigo. Debemos reunir a todos y guiarles de nuevo hacia el camino. Eso no son más que tonterías. Los gorilas nos dominan porque son fuertes y buenos luchadores. Toda esa historia del pasado. El maestro dice que el camino es solo un viejo mito. El maestro dice... El maestro sí que es un viejo mito y bebe demasiado licor de ortigas. Mentira. Hace 40 años era el mejor maestro con las armas de ya todo se están Yenching. Peleando. Era. Ya he oído suficiente. Me voy a casa, a mi aldea, si es que queda algo en pie. Quizás pueda encontrar a alguien con suficientes agallas para enfrentarse al líder Sun y a sus matones. Aquí todos piensan en el pasado y en estúpidos sueños. Estoy preparado para la siguiente lección. Bien. Nunca interrumpas una meditación. Ha bebido mucho, ¿eh? ¿Quién ha puesto estas vasijas en mi camino? ¡Hasta Kaito! Le llevaré a la cama, maestro. Mañana el sol se alzará. El sol se alzará sobre un guerrero. Sí, mañana. Mejor que descanse porque ahora mismo está muy bebido. Vale, me gusta gráficamente. Este estilo cel shading. Ahí está Kai y ese templo. Tío, ¿a qué viene este jaleo? El maestro está empinando el codo y casi ni se tiene en pie. Su Link no para de cotorrear sobre el camino. Y mientras tanto aquí estamos nosotros, asediados por ratas y gorilas. El camino. Esos son solo disparates. Si quieres saber mi opinión, el problema está en nuestra propia sociedad. En mis tiempos... Bueno, las mejores lecciones son las que da la propia vida. Empiezo a sonar como tu maestro. Sal por Venga, ahí vale, y echa un vistazo tú mismo. Pero, ¿qué pasa si...? Sí, tío. Hasta luego. Kai, antes de que te vayas, recuerda. Si tienes alguna pregunta, ven a verme. Te ayudaré siempre que pueda. Cualquier duda que tengas, ven a consultarme. Vale, ya con todo a Kai.
tengo que salir de aquí, de este templo. La cámara un poco extraña. No me gusta la cámara. Se mueve muy extraña. Kai, ven inmediatamente. Obai, ¿qué te ocurre? Tengo un envío de gran importancia. Vamos, Obai, seguro que no es para tanto. Kai, seriedad. Tienes que llevar este envío al campamento de las ratas por mí. Siempre tengo que ser de lo dedicado. Igual que Link. Sí, sí, lo haré por el patriota de Obai. Vale, tengo que ir donde está esa X. Me tengo que acostumbrar a la cámara. Eso sí, el estilo gráfico me gusta. Mira, hay un gorila. ¿No me atacas? No. Vale, ahí está la X. ¿Y cómo se salta? Ah, vale, con la B. ¡Alto! No me van a dejar pasar. ¡Maldito parásito! ¿De verdad crees que quiero pasar a ese vertedero? Menino, cierra hocico. Como quieras. Toma, mensaje para ti. ¡Darme ya! ¡Ah, tu gato líder! ¡Está de acuerdo en todo! Toma para respuesta a llevar. ¿Crees que soy tu mensajero personal, ratita? ¡Sí! ¡Parece ti mucho! No me lo creo. Ahora resulta que estos bichejos son sarcásticos. ¿Coger correo, no? Dame ese maldito mensaje. ¿Y dónde tengo que llevar el mensaje? Vale, lleva un mensaje al alcalde de Obai. Vale. Tengo que ir también a la X. Que este farol recuperará la vitalidad, vale. Ahí toma, está. Obai, un mensaje. Toma el de esas mensaje. Ratas apestosas. Bien hecho, hijo. Pues sí, son apestosas. Kai, eres todo un héroe. Veamos. Ese jefe de las ratas, Tak, es muy listo. Cree que soy un líder bastante competente. ¡Fantástico! ¿Podéis fundar una sociedad de mutua admiración? Por cierto, el maestro te busca. Tienes que ir a la escuela a entrenar. ¡Genial! ¡Por fin algo de acción! A ver si me dejan ya controlar la espada o algo, usar la espada. ¿Dónde está? Aquí. Supongo que tengo que ir. Me imagino. No. Nuevo objetivo. Visita al maestro y supera la primera lección de lucha. Vale. Ahora es que la cámara es muy extraña, no me convence mucho. No me convence mucho. Visita al maestro. ¿Y dónde está el maestro? Voy a visitar esta casa. Mejor será averiguar no dónde está. Antes tengo que atender asuntos más importantes. A ver si es eso de ahí. Aquí ya he entrado, ¿no? No había entrado. Mejor será que no entre. Antes tengo que atender asuntos más importantes. No me deja entrar en la casa. Padre este que se cuenta. Primero debes aprender a montar en cerdo y terminar la carrera. Cuando estés listo, aprenderás cómo saltar. Joder, ¿cómo no voy a saber saltar? Es muy fácil con la B. ¿No me deja pasar? No. Primero debes aprender a maldita sea.
Y aquí cae. Ah, mira, hay más. Me he dejado una. Bueno, dos. Hola, Kai. ¿Ves esas cuerdas? Alcánzalas y balancéate con ellas. Salta cuando creas que es el momento adecuado. También puedes saltar de una a otra cuerda. Sin embargo, eso requiere más práctica. Ya lo hago, no te preocupes. Hola, habla. Juan Man. Kai, la escuela de lucha y este lugar son las únicas zonas tranquilas que quedan. Al menos no están infestadas de ratas y gorilas. Ojalá que dure mucho. Nuestro alcalde dice que quieren defendernos, pero ¿de qué? Y ahora dicen que entreguemos las armas. ¿Creéis de verdad esos payasos? Me da mala espina. Alguien debe hacer algo. El que debe hacer algo soy yo, seguramente. Antes tengo que atender asuntos más importantes. Pues voy a continuar por aquí. Hay que ir en esa cueva. Fuente sacra. ¿Esto qué es? No sé dónde tengo que ir. Chao. Ah, mira. Aquí me marca con la X. Ah, vale, es ahí. Ahí está el maestro. Venga, enséñame a luchar con la espada. Se ha caído de la meditación. Oh, estás ahí. Vamos, sigamos con el entrenamiento. Pero antes, quiero que reflexiones sobre una lección de nuestros antepasados. Ah, no, no más historias, maestro. No podemos limitarnos a luchar. Me prometiste un arma nueva hoy. ¿Sí? Ah, sí. Mira por allí. Por allí la tienes preparada. Ahí tengo la espada. La tengo que coger. Maestro. Es una espada de madera, la más simple. Seré el hazme reír del pueblo. ¿Y qué hay de la espada de tu casa? ¿La espada de nuestros antepasados? Por favor. Esa es una arma legendaria, reservada para el gato campeón de las profecías. Bueno, de momento es decir, solamente podemos tener la de madera. Puedes asestarme un golpe triple. Sin embargo, ten en cuenta que esos golpes son más lentos y te hacen perder un poco de agilidad. Vamos, atácame. Venga, enséñame. Vale, y. Aprendes rápido. Ya dominas los golpes sencillos. Probemos con otra cosa. Agáchate y realiza un gancho ascendente. ¿Cómo me agacho? ¡Atácame! Agáchate y realiza un gancho ascendente. ¡Excelente! ¡Continuemos! ¡Ahora! ¡Salta! Joder, y ataca la otra punta del botón. Que estén en el suelo. El ataque debe ir dirigido a tu oponente, aunque esté tirado en el suelo. ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ve y...! ¡No está mal! ¡Ya está! ¡Mi pequeño aprendiz! ¡Joder, vaya combate más tonto, macho! ¡Aquí tienes tu premio! ¡Eso podría haber aprendido yo solo! ¿Y eso qué contiene? ¿Un escudo o algo? Es un frasco de corazones. Con él serás más fuerte
y podrás transportar más energía. Ahí almaceno mis corazones de vida. Es un objeto muy valioso. Si te encuentras alguno, no lo menosprecies. Vale, ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Juan! ¡Juan! Sí, pero con tu centro. ¡Tú, chi! ¡Así! ¡Ay! ¡Kung Fu! Impresionante, maestro Fossi. Se la cogió el gorila. Se pensaba que era fuerte. Eso se creía. ¿Por qué malgastas tu tiempo luchando cuando hay maestros gorilas a los que servir? ¡Oh! Cicatrices de guerra. Apuesto a que ganaste. Ese será el jefe final. Los gorilas siempre ganan. Eso me imagino. Está claro. Solo eran unos gatos arnosos. 123 centromines, 87 cuantros y 46,5 trox cúbicos. 123. Así que así es como funciona. Empleando las series numéricas de Chon Lun de forma diferencial. ¿Diferen qué? Diferencial. Y con auténtica piedra musical nativa, por supuesto. ¡Vosotros, monos! ¡Id a la cantera y traedme un bloque de piedra musical 10 veces mayor que esta fuente! ¡Y deprisa! Este plan es una locura, alquimista. ¿Ahora los gorilas son expertos en transmogrificación? ¿Y luego qué? ¿Inventarán los plátanos con queso? ¡Bleh! ¿Con queso? Las ratas me dais asco. Cuando el Walu entre en erupción, pues su fuego erradicará. Erradicará el pasado y revelará el futuro. Un futuro lleno de bigotes gatunos. Pequeñajo sarnoso. Ahí. Siente la venganza del invasor Chen Chin. ¡Guapai! ¡Toma, hostia, gorila! Borax hará un buen trabajo. No necesitamos a matones que conviertan a miserables en héroes. Tenemos lo que buscamos. ¡Mono! ¡Wow! Nunca me enseñaste esos ataques, maestro. Quizás ahora sea el momento, muchacho. Quizás ahora sea el momento. Pues enséñamelo. ¿Dónde? Estoy exhausto, muchacho. Déjame a solas un rato para poder meditar y reunir más fuerzas. Será mejor que vuelvas a la aldea y atiendas tus obligaciones. Enviaré un mensaje a tu tío cuando te necesite. Y no olvides la cara de ese Tak, la rata alquimista. Seguro que trama algo. Tengo que volver después. Pues nos vamos. Joder, con la cámara esta, macho. ¿Qué había visto? Un corazón. A ver si ahora lo puedo coger. Pues cojo esto. No sé. Tengo que salir de aquí. Kuan-man, he aprendido nuevos movimientos, pero el maestro ya no es el de antes. En el pasado, tu maestro era un luchador extraordinario. Ninguna rata ni gorila alguno se hubiera atrevido a molestarle. Ya puede entrar en las casas. Casa de Sulí. ¿Me puedo destrozar las cajas? No. Vale, tengo que ir allí a la X. Está en el mapa.
¿eso qué es? Mira, moneda. Para comprar cosas. Tengo que ir aquí. Vale, voy a hablar con este. ¿Has visto a esa pobre mujer, Aitan? Caminó tanto para recoger calabazas y ahora resulta que ha perdido 3. Quizá puedas ayudarla. Haz algo útil. Últimamente ando un poco ocupado. Siempre tengo que ayudar yo. Allí estaré. Nunca hay nadie para ayudar, solamente yo. Pues yo era una chacha. Voy a inspeccionar este sitio un poco más. Kai, ¿ves los bordes de esas rocas? Puedes llegar ahí. Para ello debes realizar un salto especial. Primero tienes que agacharte y luego saltar. Verás qué saltos tan impresionantes consigues con esta técnica. Si consigues llegar arriba en 5 segundos, ganas un premio. Ah, vale. Voy a subir. Vale, sí, voy a subir en 5 segundos. Anda. ¿Ves los bordes de esas rocas? Puedes llegar ahí. Claro que llego, si quiero. Pero si se quiere enganchar, vamos. Engánchate. Ahora. No he llegado, ¿ves? Con el tonto este de Kai. Vale, no pasa nada. Granja de Nongbao. Nombres en chino. Mira, ahí hay un jabalí. Kai, ¿quieres montar el cerdo salvaje? Es divertidísimo. Vale, si lo quiero probar. Tiene buena pinta. Enséñame. No creo que sea muy complicado. Es más divertido que afilarse las uñas. Cuando estés junto al cerdo, solo tienes que subirte a él. No te preocupes, Bailly es muy dócil. También puedes deslizarte mientras giras hacia el lado correspondiente. De acuerdo, comencemos. ¡Oh, espera! También puedes saltar del cerdo. ¡Ah, y uno más! Más bien es un jabalí, pienso yo. Ese plazo, el cerdo te hará bajar. ¡Ah, una cosa más! Puedes alargar el tiempo de monta recogiendo bellotas. Y por último, pero no menos importante, si coges una guindilla, el cerdo aumentará su velocidad. ¡Ve con cuidado! De acuerdo, vamos a empezar. Me está gustando este juego bastante, Montar. Salta con B. Vale, por aquí, supongo. Ahí, no coge la bellota. Otra bellota. Muy fácil de controlarlo. Tenemos que saltar ahí. Y ya hemos llegado. 30 segundos hemos tardado. Has ganado 10 monedas. Vale, ya sé montar el cerdo. Ya tengo que ir al otro sitio. Y hasta que no montara no me dejaban pasar. A ver si me acuerdo dónde era. No, aquí no es. Creo que era por la otra banda. Aquí. No, no, aquí no, aquí no, aquí no.
Allí es. Ahora me tiene que dejar pasar. ¿Ves esos muros? Lo llamamos muros de reflexión. Vale, primero, en pared tengo que saltar. Hacia uno de ellos. Luego, salta en el momento adecuado para rebotar a otro muro. Inténtalo. Vale, voy a intentarlo. ¡Chao! Muy fácil. Activar. A ver qué sale. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Voy a coger las gemas. Solamente valen para algo. Nuevo objetivo. Busca las dos estatuas de gato y hacer. Vale. No, por aquí es por donde venía. Piaomu, ¿va todo bien? Con este. Esos gorilas son terribles. Me quedaré aquí para que nadie pueda encontrarme. ¿Por qué nadie se enfrenta a esos palomis? Te van a encontrar igual. Montado, va. Ay, hostia, lo he hecho mal. Voy a hacerlo de nuevo. Lo he hecho otra vez mal, joder. A ver si me sale esta vez. Otra vez. Con el maldito jabalí. No, esta es la definitiva. Otra vez, no. Vaya asco. Lo tengo que completar, sí o sí. Por veces que no me indica dónde está. Esta es la definitiva. Va con Naco, me parece. ¿Dónde tengo que ir? Después de ese no sé dónde tengo que ir. ¿Ves? Va con Naco. Se ralentiza el juego. Ya está y ya lo hago, joder. Míralo donde estaba. Me cago en la puta. Ah, vale. Puedes de la paz, vale. Y no pasa, es que soy imbécil. Venga ya, complétalo ya, joder. Y me equivoco de nuevo. ¿Qué hay la? Y un lag de la hostia. Míralo donde estaba. Es que no se ven.
Ahí está. Por fin paso. Macho, solamente me quedaba este. A ver qué me dan. Esperemos que me den algo interesante. ¿Dónde está? Ahí. Has encontrado un frasco de magia. Con 5 puntos de magia, vale. Bueno, me han dado una cosa interesante. Pienso que ya podría ir al maestro. ¿Ay, qué me dice? ¿Sabes, bola de pelo? Cuando era joven, esas estatuas estaban por todas partes. Pero que me maten si sé para qué servían. Me voy ya de aquí. Creo que ya puedo ir al maestro. Ay, ¿qué hay aquí? No puedo entrar ahí. Preferiría no ir a casa del maestro. No le gusta que le molesten mientras medita. Será mejor que vuelva a la aldea. ¿En la cámara? Aprendido nuevos movimientos, pero el maestro ya... Pasa el tío Shen. ¿Has visto a esa pobre mujer, a Aitán? No he visto a nadie, pero bueno. Lo que no sé dónde tengo que ir. Será estar aquí, supongo. Hola, Aitán. ¿Va todo bien? No. ¿Podrías ayudarme? Ah, no, es un tío, no es una mujer. Creo que he perdido 3 calabazas junto a la puerta de la ciudad. Si me ayudas, te recompensaré. Una tía, no sé. Claro. Junto a la puerta de la ciudad, dices. Quizá te las hayan robado esas ratas delincuentes. Voy a echar un ojo. No los pedidos. Vale. Ahí es. Un momento. Banana Pocha, ¿me dejas pasar o qué? No conseguirás salir tan fácilmente. Nadie se va de aquí, ¿sabes? Porque tú lo digas. Haría lo que fuera por un plátano ahora mismo. Incluso... incluso te dejaría salir a cambio de uno. ¿Qué te parece?
Trato hecho. Chupa mi plátano. ¿Tú? ¿Armado ahora? ¿Espada de madera? ¡De risa ser! ¡Fuera! Voy a subir aquí. Bien, Andú. ¿Cómo se siente uno colaborando con el enemigo? ¡Va a callar, Kai! Pronto me darán un ascenso. Soy el guardia perfecto, según el alcalde. Te da envidia, ¿verdad? Ahora alárgate. ¿Y dónde consigo un plata? ¿Detrás de esa cascada no puedo pasar? No. No sé cómo que a este gato le gusta el agua. Mira, puedo pasar. Pero tengo que vigilar que no me vea. ¡Intruso! ¡Por él! Me ha visto. Escapar una vez más y al campamento penal. Takisun necesitará esclavos, esto, voluntarios. Sigue farfullando, come queso. Tengo que vigilar que no me vea. Aquí tiene que haber algún plato, no estoy seguro. ¡Intruso! ¡Por él! ¡Otra vez! Que vigilar que no me vea. ¡Intruso! ¡Por él! ¡Otra vez! Escapar una vez más y al campamento penal. Takisun necesitará esclavos, esto, voluntarios. Sigue farfullando, sí, come voluntario. Queso. ¡Intruso! ¡Por él! ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! Toda esta nariz que me pilla. ¿Y dónde hay un plátano? Esto es un plátano, porque me deje pasar ese mono. ¡Intruso! Ah, vale. ¡Por él! Vale, que por aquí, joder. Pica el punto. Al campamento penal. Takisun necesitan esclavos, esto, voluntarios. ¿Cómo que no me deja saltarlo ahora? Come queso. Otra vez, me cago en la puta, ya sé dónde es. Ya lo he visto. Se me da fatal el sigilo. Vale, ya he conseguido monedas. Intruso. Otra vez. Escapar una vez más. Así lo consigo. Takisun necesitar esclavos. Es esto, que a veces me deja saltarlo y a veces sigue farfullando, no. Come queso. Estoy seguro que es por aquí. Bueno, me voy ya de aquí. Aquí creo que no es. Muchas gracias por ayudarme. Si necesitas algo, ah, mira, ya te he ayudado. Echar un vistazo a mi almacén. A ver tu almacén.
un plátano necesito. Aquí tiene que haber plátano. Mira, plátano. Ya he conseguido plátano, bien. A eso tengo que llevar al gorila. Y así me deja que me vaya. ¡Gorila! ¡Tengo tu plátano! ¡Déjame salir! ¡Me alejo! ¡Mira lo que tengo! ¡Hey! ¡Me has traído plátanos! ¡Bananas maduras! Vale. Pasa ahora disimuladamente. Y yo haré la vista gorda. Bien, ya me deja salir. Del pueblo este. Prado de la aldea. Aquí me basta. Vale, ahora tengo que devolverle a Aitan las calabazas. Así que me voy un momento. Muchas gracias, ven, Aitan. Si necesitas algo. Y aquí que tengo que hacer. Me marca aquí, pero no sé qué tengo que hacer. Voy a ir a ese punto. Aquí. Y ya lo acabo todo, supongo. Kai, ¿no tienes ningún objetivo pendiente? Echa un vistazo a tu menú objetivos. Echa un vistazo. Ya está. ¿No me dices eso? Objetivos. Busca las tres calabazas. Ya está. Busca las dos estatuas de gato. Ah, vale. Las tres calabazas. Vale. No había mirado los objetivos y no sabía bien lo que tenía que hacer. He encontrado una. Me faltan dos calabazas. Creo que está por aquí. Escondidas, creo que está. Nada. ¡Ah, yo tengo otra! Oh.
Me falta una. Nada. ¿Dónde está la otra calabaza? Para empezar, no sé cómo encontrar la otra, pero bueno. ¿Esto qué hace? ¿Cómo lo uso? Mira, me ha parecido ver algo ahí. Ah, no. No puedo pasar ahí. ¿Dónde está la calabaza? ¿Cómo la encuentro? Estoy dando vuelta y me falta todavía una calabaza. No, no. A ver si la... ¡Ah, mírala, mírala, mírala! Ya las tengo. Ya tengo las calabazas, bien. Ahora viene esa atacante. Vete a la cloaca, a la alcantarilla, donde debes estar. Los están atacando. Boadax. Ahí está Boadax. ¿Por qué ese Boadax? Obviamente, este es el primer jefe del juego, es eso que supongo. Lleva un amuleto mágico al cuello. El jabalí este. A ver cómo lo tengo que matar. Vale. Oye, que no ve. ¿Ves? Que tapa toda la pantalla. No veo nada. Ahí está herido. Es que no veo nada. A la aldea. No veía nada. Madre mía, es todo culpa mía. Si no hubiera perdido las calabazas, no hubieras tenido que luchar con ese terrible Boadax. Ahora que ya se ha ido, podemos respirar tranquilos sabiendo que Sun nos protege. No te preocupes, Aitán. Aún sigo vivo. Y he encontrado tus tres calabazas. Tendría que solucionar la cámara. Es malísimo. Vamos. Muchísimas gracias. Me han matado por la puta cámara. Y como recompensa por tu magnífica ayuda, acepta esta llave. Ah, antes de que me olvide, tu maestro te busca. Quiero luchar contra Boadax. Y ya está. ¿Dónde está la llave? Ah, vale, ahí. La llave. Voy a luchar de nuevo contra Boadax. Creo que un jefe muy fácil, lo que pasa es que... Es que la cámara pensando que... Piérdete. No
metido en un buen lío por tu culpa. Ahora... Pues vale, voy a buscar a mi jefe. Al maestro Leo. Maldita cámara, macho. ¿Has luchado contra Boarax? Sí, maestro. Me lo encontré de repente y se lanzó a atacarme. Luché como un tigre, pero con la espada de madera. No podría vencer ni a una mariposa, maestro. Él es fuerte, claro está. Y tú estás entrenando. Aún te queda mucho por aprender. De acuerdo. Venga, dame una espada auténtica. Fuerza de combate con nuevas técnicas de lucha. Antes que nada, te enseñaré a defenderte. Bloquea los golpes. Tienes que girar en la dirección del atacante. Presta atención a mis ataques. Bloquear aquí. Vale. Venga, ataca. ¿Quieres acabar tu entrenamiento? ¡Vuelve aquí! ¿Qué hace? ¡Pero si estoy aquí, imbécil! ¿Qué hace? ¡Venga, ataca! Ay, no juegues con las armas. Tranquilízate y concéntrate en tu entrenamiento. Lo que hace... Venga, ataca. ¿No quieres acabar tu entrenamiento? ¿Qué haces? ¡Pero ataca! ¡Pero que estoy aquí, imbécil! ¡Si se va! Kai, no juegues con las armas. Tranquilízate, imbécil, y concéntrate, macho, en tu entrenamiento. Pero me estoy bloqueando y no haces ni puto casi, imbécil. Bien. Ahora. Muy bien, Kai. Ahora, unos cuantos trucos. Puedes realizar ataques muy potentes después de una voltereta. Después de es una un voltereta. Ataque especialmente potente contra enemigos que yacen en el suelo. A, B y allí. Hostia. ¡Qué guapo! ¡Fantástico! Mejoras a pasos agigantados. Te mereces este premio. Hay que contiene. Es un frasco de magia. Con él, ya tengo el segundo. Dante consiguió. No sepas mucho sobre tus dotes mágicas, pero ten paciencia. Yo te iniciaré en el arte de la magia. No, ya puedo luchar contra Boras. Kai, creo que estás preparado para aprender una táctica especial. El ataque combo. El ataque combo. ¿Ves esto? Es un zon demoníaco. Son urnas forjadas, vale, con las almas malditas que quedan atrapadas en su interior para siempre. Si destruyes un zon demoníaco, adquieres momentáneamente el poder de los demonios y puedes moverte con una rapidez asombrosa. Hay zons demoníacos de madera, piedra y metal. Un solo golpe basta para liberar el poder de los demonios de las urnas de madera. Venga, en el caso joder, de las ya urnas sé lo de piedra y metal, tengo que hacer. Hace falta más de un golpe. Destruye el zon.
Por cada zon que destruyas, ganarás un nivel combo. Cuantos más niveles combo consigas, más tiempo podrás permanecer en modo combo y más potentes serán tus ataques. Cuando estás en modo combo, puedes desplazarte hacia el siguiente zon con un movimiento combo y destruirlo. Para abrir este cofre, necesitas un combo de 3 golpes. Tienes que intentar realizar movimientos combo y el siguiente ataque inmediatamente después, sin perder ni un segundo. Así podrás fusionarlos en un único y armónico movimiento. Inténtalo. Espérate. Ah, vale. ¿Pero qué? ¿Cómo se hace? Más dirección, vale. Vale, ya está, vale, ya lo sé. ¿Cómo se hace? Este objeto es muy valioso. Una vida extra. Intenta contar siempre con un buen número de vidas extra. Te será de gran utilidad. Kai, por favor, alcánzame la botella de licor de ortigas de ahí arriba. Ya está, bebe más. Observarás que no puedes alcanzarla normalmente. Tienes que usar el poder del Zon. No te desanimes si no lo consigues a la primera. Ten paciencia, enfoca tu chi y con tu esfuerzo alcanzarás la victoria. Destruye el Zon y muévete entre ellos con el joystick analógico izquierdo. Tienes que ser rápido. Vale. Si dudas en algún momento, te caerás al suelo. Pero no te preocupes, no te matará. El Zon volverá a aparecer. Espero que comprendas que puedes moverte de un Zon a otro. Venga, ya sé, cállate. Ya te voy a buscar el alcohol. Como tu chacha, ¿por qué no lo buscas tú, viejo? ¡Ay, ay! Ya había subido, joder. Ya no apareció. Vale, ya lo tengo. Toma tu licor, viejo. Muchas gracias. Esto era solo una prueba, por supuesto. La lección aún no ha acabado. Ahora practicaremos el uso de tus habilidades mágicas, que pueden resultar especialmente útiles cuando te enfrentas a enemigos más fuertes. ¿Ves esa pequeña botella de ahí? Si te quedas sin poderes mágicos, su contenido te será de gran utilidad. Magia. La energía se liberará absorbiendo vida a todos los enemigos que te rodeen. Pero no olvides que sin energía mágica no puedes realizar un ataque mágico. Para cada ataque mágico necesitas al menos 5 puntos de magia. Inténtalo con estas estatuas. Vale, ahí hay un frasco de magia. ¡Genial! Ojalá todos mis aprendices tuvieran tu talento. Kai, aquí tienes tu premio. ¿Qué es? Es una poción de enloquecimiento. Magia. Incrementa tu fuerza durante un tiempo limitado. Tu entrenamiento ya casi ha terminado, pero aún falta una prueba final. Acabar ya esto. Tienes que ir al acantilado. Otra vez con ayuda de ese Zon, tienes que ganar un combate contra mí. Esta vez imitaré las tácticas de las ratas. Adelante, yo iré ahora. ¿Dónde está? Vale, está ahí, supongo. Chao.
No es allí. ¿Qué hacen? ¡Otra vez! Ahora bien. Se ha llevado. Acantilado del océano. Ah, tengo que luchar contra el maestro. Atácame. Claro, maestro. Prepárate. Óyete. Estás lleno de fuerza y determinación. Ahí está, no me mates, maldita sea. Es que el combate, la cámara va como el culo, te lo digo en serio. Maestro, te he vencido. Ya está. No te lo esperabas, ¿verdad? Has estado fantástico, pero te he dejado ganar. Sí, los jefes me van a costar maestro, mucho entonces vencerlo. Quiero seguir enseguida con el esta entrenamiento. Esta cámara tan mala. Ahora a ver si con una actualización lo soluciona. Solo. Se ha quedado sin alcohol. Se están llevando a la gata. Por orden del alquimista supremo Tak, ordeno que este campo de entrenamiento terrorista... ¿Qué? ...quede clausurado, cerrado y a salvo por siempre de la dinocracia. Se ha observado que aquí se preparan ataques hostiles entre gorilas y ratas. Y no podemos consentirlo. Ahora, me gustaría que conozcáis a alguien que no necesita presentación. ¿Funciona? ¿Me oís ahora? Me gustaría darle las gracias a Urrang por su cálida bienvenida. Bueno, ya se pueden observar muchas transformaciones en la isla de Jianqing, gracias a la avanzada y benigna tecnología de ratas y gorilas. Los más negativos solo ven destrucción y colonialismo, pero yo veo escuelas inauguradas por todo Jianqing. Buenas escuelas, Din, y no esos extraños lugares místicos del camino. Ahora en serio, chicos. ¡Acabemos con Din! ¡Acabemos con Tak! ¡Es nuestra escuela y la queremos! ¡Un terrorista! ¡A por él, chicos! Ah, nos ataca. Muy bien. Cerraremos el colegio. Ya da igual. ¿Te rindes así sin más? Ah, ¿y tú qué piensas hacer? Tranquilo, muchacho. Tengo una cita con mi querido licor de ortigas. El maestro sí que es un viejo mito y bebe demasiado licor de ortigas. Sulin tenía razón. Debería haber espabilado hace tiempo. Mañana, el sol se alzará sobre un guerrero. Sobre Kai. Ahora es de noche.
y el maestro se ha quedado sin licor de ortiga. Bueno, se la ha bebido todo. Y ahora coge la espada y se la lleva sin permiso. Se va a escapar de la aldea. ¿Por qué ya no podemos jugar fuera de la aldea? Ya te lo he dicho, es peligroso. Por eso levantamos el muro. No, los gorilas construyeron el muro para atraparnos aquí para siempre. ¡Shh! A dormir. Ya se escapa, Kai. Con su nueva espada. De metal. Bueno, de acero. Capítulo completado. Este conejo parece del país de la maravilla. Malditas ratas. ¿A dónde crees que se dirigían? Creo que van camino del árbol de las liebres. Se supone que su líder está aquí. Se llama Tad. Ten cuidado, hay montones de esos monstruos y son muy peligrosos. Sí, Tad es el quesito que ando buscando. Peligroso. En marcha al árbol de las liebres. Pues bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like y suscribiros a mi canal para seguir subiendo vídeos de este tipo. ¡Hasta luego!